canal Mi Dulce Hogar. Como pueden ver, pues en este video les voy a estar mostrando los cambios que estuvimos haciendo aquí en el baño de visitas. Es un baño pues completo, como pueden ver, y pues aquí les estoy mostrando cómo está. Así es como pues estaba el baño, así no lo entregaron, totalmente sin nada, ni siquiera accesorios. Y ustedes ya habían visto en mi otro video que nosotros compramos unos accesorios que estuvimos poniendo en nuestro baño de la recámara. Y bueno, aquí andábamos en Walmart porque también pedí una lámpara que pues yo, mi idea era ponerla para el baño. La verdad es que yo le encontraba que esta lámpara quedaba en todos los lugares, ya sea en la sala, en el comedor, nuestra recámara, pero pues no sé, como que yo vi ahí unas ideas que fueron como que mi inspiración para hacer el cambio aquí en este baño. Y bueno, compramos esa lámpara que ahorita les voy a estar mostrando, y este espejo, aquí les grabé pues como que las medidas. Es un espejo cuadrado, bueno, como tipo rectangular más bien. Yo tenía en mente uno redondo, pero pues los redondos sí están un poquito más caros. De hecho, les digo, el redondo que tengo aquí en el comedor está grande y me costó 400 pesos porque estaba en oferta. Yo los chiquitos los he visto hasta en 800 pesos o 600, así ya muy bajita la mano. Entonces, pues la verdad es que fue una ganga ese espejo, y les digo, pues ya los redondos más pequeños sí están un poco más caros. Y aquí les estoy mostrando lo que es la lámpara que les digo que compré. Ya ahorita que la instalemos, pues ustedes la van a ver más a detalle. Ahorita como que les estoy mostrando las cosas que vamos a estar poniendo para cambiar un poquito este baño, que es como el de visitas. Es el baño que está aquí afuera para las otras dos recámaras, se podría decir, ya que nosotros, como les comento, en nuestra recámara principal tenemos otro baño completo, y pues es el que estamos usando. De hecho, este baño pues sí lo usamos, prácticamente está ahí para las visitas, para cuando tengamos nosotros visitas, y por eso también lo quise como que poner bonito, porque pues es lo que se ve a la vista. Como el lavabo está por fuera, no está dentro del baño, pues sí quería yo generar una vista bonita para cuando tenga gente aquí en la casa, pues se sientan a gusto, se sientan cómodos. Y aquí les estoy mostrando los accesorios que les comentaba. Ya se los había mostrado en el anterior video que los pusimos en nuestro baño, porque pues no había nada de accesorios para poner la toalla, para poner el papel higiénico. Y bueno, aquí de todos modos les voy a estar poniendo precios. Ustedes van a estar viendo aquí lo que me costó cada cosita. Esos accesorios y estas repisas que les voy a estar mostrando son los pedimos en Mercado Libre. Igual aquí también les voy a dejar la fotito por si a ustedes les gusta algo de lo que les voy a estar mostrando aquí, pues vayan y lo puedan buscar. Son unas repisas en color negro, son tres, y esas también pues las vamos a estar colocando ahí en el baño. Al último ya me andaba arrepintiendo y ya las quería poner en nuestro baño, pero dije no, vamos a empezar por ese baño. Ya le daremos amor y cariño a nuestro baño próximamente, pero como les digo, pues todo es paso a pasito, poquito a poquito. Y bueno, también compré estos que son pues es como papel tapiz, son estos cuadritos. Miren, es papel adhesivo como en 3D, se podría decir. Simula que es pues mosaico como en forma de mármol, que es blanco, gris y negro. Y me gustó mucho para ponerlo ahí en la pared. Y aquí ya estaba mi esposo quitando pues lo que es el foco para poder hacer la instalación de la lámpara. Empezamos por este proceso de la lámpara, porque mi esposo dijo que sí iba a batallar un poquito, porque hay que armarla, ya saben, hay que hacer ponerle el cablecito como va y todo. Entonces pues es un poquito tardado, así que decidimos empezar por esta área. La verdad es que esto lo hicimos como que en varios días, no todo quedó en el momento, porque aparte también nos faltó papel tapiz para completar. Miren, ahí ya habíamos puesto los
pues los que compramos, y obviamente pues nos faltó un pedacito y yo le decía que quería subirlo un poquito más arriba para que, pues sí, como que el espejo lograra estar dentro de como que de ese tipo mosaico. Ahí está ya mi esposo, les digo, haciendo como que la conexión. La verdad es que batallamos mucho, eso sí tengo que decirles que le faltaba una pieza a la lámpara, oigan, una pieza muy importante. Entonces mi esposo tuvo que hacerle ahí una, como comúnmente nosotros decimos aquí, una mexicanada para poder poner la lámpara, porque si no, pues nos íbamos a quedar sin lámpara por ese piececita que nos faltó. Y la verdad se me ha olvidado ponerle un comentario ahí al vendedor de esa lámpara, decirle que pues sí nos llegó incompleta, porque pues oigan, pues no nos costó tampoco 3 pesos, y es que estaba en oferta y todo, pero pues no se vale que nos manden las cosas incompletas, ¿verdad? Y pues nosotros tener que ingeniárnosla para poder hacer poner las cosas. Y pues sí, sí batalló, la verdad sí le batalló a mi esposo, y por eso les digo, nos tardamos. Un día queríamos ya terminar todo, pero pues no se pudo. Aparte, pues yo tengo que esperar a mi esposo que llegue el trabajo. Había veces que pues teníamos que hacer otras cosas, otros pendientes, y ya no lo hacíamos. Así que por eso también estuve alargando mucho el subirles video. Una disculpa, de verdad. Yo en una ocasión les puse que ya iba a subir video, pero pues no lo terminaba por una u otra cosa. Y pues bueno, ya hasta que pudimos, les digo, avanzar, pero lo estuvimos haciendo poco a poco. Y aquí pues son estos focos los que nos trajimos de Walmart, y pues son especiales para la lámpara. Les digo, yo en las imágenes de mi inspiración pues venían con estos focos. La luz es amarilla, es algo que no me gusta tanto, pero pues no sé, se ven bonitos estos focos en la lámpara. Ya después a lo mejor los cambiaremos, pero por el momento pues así se va a quedar. Así estaba ya quedando la lámpara. Esta se puede acomodar de muchas maneras, en horizontal o así, o tiene varias formas. Aquí a ver si puedo ponerle las fotitos que venían en el Mercado Libre para que vean de qué maneras pueden poner o colocar esta lámpara, pero pues yo la quise poner así, como en vertical, para que dé luz hacia arriba y hacia acá abajo, porque si está, como pueden ver, tenemos los techos muy altos. Entonces pues así es como se ve la iluminación. Les digo que es como muy ámbar, pero me gusta así como que, no sé, da el estilo así como muy romántica la cosa con estas luces, y pues nos gustó mucho. Aquí ya mi esposa estaba poniendo el clavo para colocar el espejo, en lo que pues encontrábamos, más bien comprábamos más papel tapiz. Ahorita ustedes van a ver la toma de pues cómo se veía ahí, todavía sin el papel tapiz completo. Pero pues les digo, estos son pequeños cambios, oigan, pero que de verdad hacen mucho la diferencia, porque de cómo estaba el baño, o sea, sin nada, sin accesorios, nada absolutamente en el baño, a ya tener una lamparita, a tener un espejito, pues ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Aquí pues ya nos habíamos pasado a la parte de adentro del baño para poner los accesorios. Pues la verdad no está como que muy difícil de ponerlo, nada más que pues sí hay que hacer demasiados hoyitos, eso sí, porque pues sí necesitan estar como que bien
pues sí, con soporte, si tienes que hacer como que el agujerito con taladro para ponerle taquetito y todo. De hecho, este nos quedó flojo porque era hacer dos agujeros y mi esposo pues ya no quería hacer tanto agujero. Y me dijo, con uno se sostiene, pero ya cuando pusimos el papel higiénico como que sí se baja. Entonces está pendiente que mi esposo pues le ponga otro tornillito para que esté más resistente, ya no se mueva. Aquí ya me estaba haciendo los agujeros para poner los accesorios, que son como para colgar las toallas con las que nos secamos. Pues ya después de esto, de poner los accesorios, ya tocaba poner la cortina de baño. Ya saben que les estuve mostrando que compré estos tipos, los cortineros expansibles, en una tienda local de aquí de Torreón, que es la tienda El Camello. Y esta cortina de baño la compramos en Walmart. Me parece que nos costó 150 pesos. Mi esposo dice que nos costó más, pero yo recuerdo que estaba en 150, que hasta le dije que se me hacía muy barata. Y la compramos en Walmart, les digo. Y pues les digo que en la tienda local de acá de Torreón. Compré este en color negro porque era el único que había, ya había puros blancos. Por eso en nuestro baño de la recámara principal lo puse en color blanco, porque pues yo ya tenía en mente poner cosas así como en estos tonos negro y blanco en este baño. Así que dejé este en color negro para ponerlo aquí. Y aquí ya mi esposo me estaba ayudando a poner la cortina, a ponerle los aritos en cada agujerito, que ya sabemos que eso es como que lo tedioso, ¿verdad? Igual cuando ya queremos lavar este tipo de cortinas, pues hay que estarla descolgando arito por arito. Pero pues me gusta porque sí se ve como que un plástico no tan, tan frágil, porque yo he visto que venden unas en Prichos y sí están un poquito más frágil el plástico, pero este está muy bien. Me gustó el diseño, les digo, porque estoy intentando meter estos colores como que en negro junto con el blanco y pues ya darle como que el toque de color con la decoración que vaya a poner aquí. Les digo, pues aquí ya teníamos como que este avance. Les digo que nos faltaba más papel tapiz, las repisas y poner este otro tornillito ahí donde está el papel higiénico para que ya no se estuviera bajando. Pero les comento que todo esto lo fuimos haciendo pues en varios días y pues aquí finalmente se llegó el día en que mi esposo ya me iba a colocar las repisas. Y pues ya como pueden ver, ya se puso el demás papel tapiz que nos faltaba por aquí. El accesorio de aquí para el toallero ya estaba. Entonces ya nada más vamos a ponerle pues aquí su jaboncito, alguna decoración. Igual aquí pues ya saben, pues ya desde los otros clips ya habían visto que pusimos la cortina y faltaban las repisas. Como ustedes vieron, era un kit de 3 repisas, pero nada más estuvimos poniendo 2 porque siento que está muy justo aquí el espacio, o sea, el baño está pequeñito y no sé, como que yo lo veía muy amontonado. No sé, se me afiguraba que se veía demasiado las 3 repisas. Aparte que sí, para ponerlas pues tendría que empezar más o menos así abajito y ponerlas así como muy seguidas para que no estuvieran como que al margen de donde pusimos el tubo de la cortina. Si lo subimos pues acá nos queda como que raboncito y no me gusta que se vea así como que el espacio. Entonces por eso nada más decidimos poner 2 repisas. Yo siento que se ve bien,
No sé qué opinen ustedes, aquí déjenme de todos modos en los comentarios si ustedes consideran que pues sí ponga la tercera repisa, pero yo siento que con dos es suficiente porque aparte pues no pienso poner como que muchas cosas en este baño, prácticamente pues nada más el papel higiénico por si se acaba o algo así, entonces pues así quedó. De este lado puse este, de hecho este era de color blanco. Este es lo que pues normalmente se ponen aquí en la regadera pues para poner los champús. Próximamente me gustaría adquirir algunos botecitos así bonitos para poner champú y acondicionador, pero que se vean bonitos y no tener como que el envase, pero por mientras pues así está. Les digo, de todos modos este baño pues no lo estamos usando para la ducha, para la regadera, este es prácticamente para las visitas. Y aquí ya le vamos a poner pues lo que va a llevar las repisas. Quería ponerle un cuadrito, pero les digo que todavía no he acomodado muy bien todo lo de las cajas, o sea, lo de la mudanza, pues todo está así como que regado, entonces también está muy próximo el que nosotros hagamos, organicemos y depuremos el segundo cuarto, que es nuestra bodeguita. Entonces, por lo pronto, voy a poner lo que tengo ahorita a la mano. Pues igual si yo veo, pues vamos cambiando decoración y todo. Ahorita pues estamos en la temporada de verano, aunque saben ustedes que yo no decoro para primavera ni verano ni eso, pero pues igual siempre le doy algún toquecito o algo significativo que sea de la temporada y a toda la demás decoración pues que sea un poco más neutral. Estos también tenemos pensados cambiarlos porque unos nos los pusieron en color blanco, otros están en color crema y no nos gusta el color. De hecho, le voy a prender para que se vea más iluminado aquí. Y también está pendiente cambiar el... pues poner una lamparita bonita para que no se vea así como que el foco. Entonces estos también los queremos pues en color blanco o en color negro. Porque miren, déjenles enseño de acá. Miren, este está combinado, es blanco y crema. Entonces, pues próximamente también vamos a estar cambiando estas cosas porque créanme, bueno, lo crean o no, sí hace mucho la diferencia el que hasta esto, lo de los contactos, lo cambian. Y les digo, pues me gustó mucho cómo se veía completo el papel tapiz aquí. Igual pues ustedes ya van a ver el resultado, nada más acompáñenme ya a ponerle como que ya los últimos toques y les hago la toma final. Espero que les haya gustado. Igual aquí de la decoración que voy a estar poniendo, pues ya saben, yo les voy mencionando dónde compré cada cosa y pues manos a la obra. Miren, aquí en el área de lavamanos voy a estar colocando esta plantita. Estas yo las compré en Waldo's. Y voy a poner el dispensador de jabón. Este yo lo compré en Prichos. Pues en 22 pesos, ya saben todo lo de Prichos. Vamos a estar poniendo esta toalla blanca. Esta también la compré donde compré el papel tapiz. Así que la vamos a colocar aquí. Quiero tener una toalla blanca también, una toalla negra y una gris para poder estarlas como que cambiando. Pero por lo pronto pues ya compré esta y también quiero pues una más larguita. No sé si estas son como que, yo siento que estas son las que se ponen aquí en los toalleros de este tamaño. Pero pues igual si hay unas más grandecitas me gustaría adquirirla y pues así quedaría, miren, la toallita, la plantita ahí, y el dispensador. Siento que ya con eso estamos dándole un toque. Me gustaría poner una planta aquí en esta parte de abajo, pero pues les digo, todo poco a poquito, ahorita lo vamos a estar poniendo con lo que tenemos y pues así es como queda. Les digo, miren la lámpara, la verdad es que me gustó mucho. El espejo pues me hubiera gustado, la verdad, sí, un circular, pero pues este no me disgusta, siento que se ve muy bien. Miren, aquí en la parte de arriba es donde les digo que quiero poner como un cuadrito alusivo con algún mensaje, pues alusivo aquí lo del baño y todo eso, pero déjenme nada más los encuentro, y ya lo voy a estar poniendo, pero mientras pues voy a, les digo, poner lo que tengo. Miren, voy a poner este florerito pequeño, este es de Prichos y estas varitas de eucalipto son de Temu. Ya saben que estuve pidiendo estas varitas que son un set de 12 varitas de eucalipto. También voy a estar poniendo este otro que es como una macetita, miren.
le falta aquí pues ponerle una plantita o algo. Yo estaba pensando en hacer la vela, pues para que también, pues ya saben que es indispensable tener una velita o pues algo de aromatizante aquí en los baños, ¿verdad? Entonces, pues igual si me doy la tarea de comprar pues parafina para hacer hacer la velita, pues lo hago. Si no, pues busco alguna plantita también para ponérsela. Lo voy a estar poniendo de este lado mientras. Les digo, aquí atrás me gustaría poner el cuadrito, pero en lo que llega el cuadrito, pues vamos a poner este. Y de este lado voy a estar colocando este. Obviamente ahorita le vamos a poner los hisopos. Este lo compré también en Prichos. Y pues lo voy a poner de este lado, pero ahorita ustedes ya lo van a ver con los hisopos. Solamente estoy así como que viendo cómo es lo que, cómo va a estar quedando de este lado. Y finalmente acá en esta voy a poner esta canastita con los papeles, la que tenía anteriormente. Estas canastas es un juego de tres, una grande, esta mediana y una más pequeña. Las compré en Coppel en oferta, me costaron como 169 pesos. Y de este lado voy a estar poniendo esta maceta. Esta me gustó mucho y no la pongo, la pensaba poner arriba, pero no se aprecia muy bien como que las ramitas hasta arriba. Entonces la voy a poner así en esta esquinita. Esta la compré en la tienda del Sol. No sé si donde ustedes viven hay tiendas del Sol, pero pues aquí en mi ciudad, aquí donde vivo, sí hay. Y ahí es donde la estuve adquiriendo. Esta me costó 60, 70 pesos, no, por ahí más o menos, la verdad no recuerdo, pero sí estaban también en promoción, estaban en oferta, porque pues por el tamaño, pues la verdad está así, yo siempre las he visto un poco más caritas, casi pues los 100, 150 pesos, y pues así, así quedaría, miren, así, nada más les digo ahorita, ya ustedes en la toma final van a ver los demás detalles, y acá abajo voy a estar poniendo este. Me falta comprar también como un aromatizante, ya sea en aerosol o poner de esos que le aplazan o que se ponen aquí en los contactos y suelta aroma, no sé, pues acá por ejemplo no tengo contacto para poner de esos, pero sí puedo poner uno aquí de los que se aplastan o tienen temporizador, perdón, y pues ya sueltan el aroma, pero por mientras que tengo de esos, estoy usando este que es un body, o sea, es un perfume de Prichos también de esta marca, pero la verdad es que huele muy delicioso y pues me ha estado sirviendo para esto y lo vamos a estar poniendo aquí. También ya más adelante cambiaremos el bote de basura, a mí me gustaría tener uno más grandecito, uno de esos que se abre la tapita con el pie, pero por lo pronto pues tenemos este pequeñito. Les digo, pues este baño casi no se utiliza, así que pues está perfecto ahorita por el momento. Y también algo que les quería mostrar, que estuvimos pidiendo en Temu, esto pues ya es de un pedido de nuestra bolsa, esto no es en colaboración con ellos, pero miren, son estas circulitos o gomitas como de plástico que son para proteger la pared de las cerillas de la puerta. Miren, por ejemplo, por este seguro, cada vez que abrimos o si lo tenemos abierto y como tenemos la ventana abierta, se mete el aire y empieza a azotar las puertas y pues era un constante de que miren, pegaba ahí y pues ya saben que se van como que tallando las paredes de...